Estem aquí per presentar el Festival Solidari que farem a motiu de la Marató de TV3. Dilluns 7 de desembre el farem al pavelló Joan Ortoll i constarà de dues parts. La primera part començarà a 8:15 i hi haurà actuació d'humoristes com els Germans Calatrava o Acadèmia Palanca, el Viles. Penseu que tenim persones com l'Alejandro Calatrava o Gentle Music Men, Jaime Tobor Romeo, en Víctor, persones que col·laboren d'una manera gratuïta i amb un gran compromís cap a la Marató, que aquest any és a favor de les malalties minoritàries. Penseu que en tenim moltíssimes, perquè quan parlem de malalties minoritàries són malalties que només afecten un tant per cent petit de la població. El que passa és que en tenim moltíssimes. Tot el que es recapti va a favor de la Marató. Que tothom que està en allà, que està col·laborant, ho està fent gratuïtament, tant actors com voluntaris que ens donen suport, sense ells seria impossible. El que passa és que aquí vull fer un crit a totes les persones amb sensibilitat del nostre municipi, que sí que tenim voluntaris, però sempre en tenim pocs. Amb la qual cosa, si us plau, si algú vol donar un cop de mà, que vingui aquí a la regidoria de benestar social. Les entrades són molt econòmiques, la idea és que pugui accedir-hi tothom. Tenim fila zero i tiquet amb entrada normal, el cost són 5 euros. Soy el Joan González, que tengo un hijo con atrofia muscular espinal, de 12 años. La atrofia muscular espinal es una enfermedad neuromuscular, es genética, se manifiesta en la pérdida de fuerza muscular debido a la afectación en las neuronas, motoras de la médula espinal, que conlleva que el impulso nervioso no se pueda transmitir a los músculos y estos se atrofian, que son niños que no caminan, la enfermedad se empieza a manifestar a partir de los 8 meses y bueno, son niños que van en silla de ruedas, la fuerza muscular es muy poca, tiene las manos, todo el cuerpo, que la movilidad es pequeña, es reducida. El tema de la maratón a nosotros es una oportunidad de oro para nosotros, porque yo tengo una fundación de la enfermedad y vemos cómo cuesta, y más ahora en estos tiempos, cómo cuesta recaudar dinero para la fundación, que luego lo destinemos a proyectos de investigación, ¿no? Cómo cuesta, ¿no? Tengo un hijo con 3 años y su enfermedad se llama síndrome de Dravet. Sí, es una epilepsia de las más complicadas que hay, ¿vale? Normalmente, en el caso de mi hijo, él tuvo un desarrollo normal hasta que a los 7 meses, una mañana, tuvo la primera crisis. Y a partir de entonces ha sido un no parar de médicos, ingresos, pruebas. Y bueno, al final conseguimos encontrar el nombre de la enfermedad, pero nada más, porque los medicamentos que toma no le hacen ningún efecto. Y bueno, ese es el caso de mi hijo, pero es que el caso de los 800 casos que conocemos en todo el mundo de esa enfermedad, pues pasa más o menos igual. Empiezan con un desarrollo normal y a partir de los 7-8 meses empiezan a tener un deterioro psicomotriz. Bueno, a lo mejor, por ejemplo, mi hijo empezó a andar y con un año andaba y ahora pues camina mal. Hay niños que a los 2-3 años han dejado de andar, han dejado de hablar. O sea, lo que estamos viendo en esta enfermedad es que hay un deterioro muy importante y progresivo, y que es una enfermedad que no responde a los fármacos. Agradecer a todo el mundo que está colaborando con nosotros, porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande y, bueno, como podéis comprobar, el cartel es bastante extenso, bastante completo,
y lo que hemos hablado, ¿no? Hay para todas las edades. Ahí va a disfrutar desde un niño con el mago hasta los papás con los hermanos Calatrava, Jaimito, bueno, hasta gente joven con los grupos, con los solistas. Entonces, yo invito a que todo el mundo se acerque por el pabellón el día 7, que se lo van a pasar muy bien y que va a ser una gran ayuda para nosotros para poder aportar un dinero a la maratón para que se hagan investigaciones, para que se financien proyectos médicos de investigación, que es lo que más nos interesa a nosotros. Hay más de 7.000 enfermedades minoritarias que tengan nombre, porque hay otras que, como en el caso de Victoria, que es la mamá del otro nene, la enfermedad de Mark no tiene nombre. Entonces, bueno, queremos eso, queremos conseguir que se financie los proyectos de investigación y que, bueno, que estas enfermedades minoritarias dejen de ser minoritarias y si puede ser que dejen de existir, que nuestros niños y nuestros mayores que están también enfermos que se puedan llegar a curar alguna vez. Y bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. Tenim un número de compte a la Caixa del Penedès. En allà ja us indicaran ells o trobareu escrit els cartells on podeu fer els vostres donatius. De tota manera, recordar també que a part del preu de l'entrada, que són 5 euros, tenim una fila zero, també pel mateix preu. Sí que tothom pot fer la seva aportació. I recordar-vos que us esperem tots el proper dilluns a partir de 9:15 del vespre. Si us plau, ajudeu-nos perquè un municipi sense un suport social, sense que tots puguem tirar endavant algun projecte, no serà un lloc agradable per viure per ningú. Moltíssimes gràcies.